Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, nuevamente por aquí con ustedes con un nuevo video. Me causa tentación porque el día de ayer les estuve subiendo un retoque y otra vez me cayó otro retoque. Entonces, bueno, la verdad es que este es un poco, se me hizo más fácil y más rápido que el otro. No sé si eso solo como que lo he notado yo o tal vez alguna de ustedes, pero cuando esmalto sobre, no sé, tonos nude o sobre básicos como natural o acrílico cristal, es mucho más rápido de desgasto de basto más el acrílico, más rápido a eso me refiero, que cuando son acrílicos de color. No sé a qué se debe, o sea, siento que trabajo más con mantequilla y en el otro siento que está demasiado, es un poco más duro. Recuerden que tenemos acrílicos blandos y semiblandos, también tiene mucho que ver eso. Pero de todas maneras, siento que en este retoque trabajé muchísimo más rápido y sí, definitivamente me gustó más. Pues bueno, estoy con mi punta carbide, la que siempre me van a utilizar, es mi fiel compañera, espero jamás se me rompa ni nada por el estilo. Y con esta voy a comenzar a, bueno, en este caso a retirar el producto que estuve haciendo un esmaltado. Este set sí lo estuvieron viendo aquí en el canal, no sé quiénes de ustedes lo hayan visto, pero ya tiene tal vez como 3 semanas más o menos, aproximadamente, porque si se dan cuenta no tiene tanto crecimiento, pero mi clienta ya no quería traer esas uñas moraditas, entonces vamos a cambiar a un tono verde. Entro nuevamente con mi barrilito de grano fino y con este voy a estar limando lo que es el crecimiento, la uña natural. Recuerden siempre que los limados en la uña natural son superficiales. No tenemos que estar pase y pase, o sea, ni ejerciendo presión, por así decirlo. Entonces, también por ahí si tengo un poquito de desprendimiento, si me ven pasar como más veces, es porque como que me encontraba yo desprendimiento y pues había que retirarlo. Entonces me apoyaba con esta puntita, ¿sale? Bueno, después de esto, ya saben que pues bueno, retiro todo lo que es la cutícula. Yo no hago ningún tipo de manicura, yo simplemente lo que sobresale es lo que yo retiro. No doy ese servicio. Honestamente, siento que aquí donde estoy no buscan tanto eso y no sé si lo pagarían. Yo siento que no. Algunas personas sí, pero tal vez no es algo que todas las personas busquen. Pero bueno, mientras yo sigo aquí, les quiero recordar que allá abajito en la cajita de información les dejo los links directo a mis redes sociales. En Instagram me encuentro como naomi.vergara, en Facebook como uñas Naomi Vergara y en TikTok Naomi Vergara-bajo. Pero pues ahí están directitos por si ustedes quieren pasar y seguirnos por allá. Ya saben que tenemos otro contenido, tenemos más contenido y pues bueno, a las que sean nuevas al canal, las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. Y pues a las que siguen aquí, gracias. Ya me estuve aventando todos sus comentarios de los videos atrasados que tenía yo y que no les había yo, la verdad, podido responder por una u otra cosa. Pero ya lo estuve haciendo el día de ayer. Ayer sí me la pasé trabajando en todo esto. Y todos estos días por ahí les digo que les tengo algo preparado, entonces, bueno, que estoy preparando, porque no voy a alcanzar a hacerlos en vivos y siento que se me hace más práctico, no sé, siento que no estoy hable y hable tanto como en un en vivo cuando me preguntan una cosa u otra cosa, entonces siento que mejor lo opté por hacerlos en videos, que los vamos a estar viendo, no demorando. Por aquí ya estuve limpiando lo que son las uñitas con un bledo. Y bueno, voy a estar aplicando mi primer, en este caso estoy utilizando el de Mia Secret. Voy a estar utilizando el Petal Rose, es un cover, perdón, el Petal Shine de Fantasy Nails. Y el monómero estoy utilizando el de MC. Y nuestro pincel ya que se está, ya hay que jubilarlo, el número 10 de Studio Nails, que la verdad ya tiene un buen rato conmigo. Aquí estoy limpiando el pincel, bueno, no limpiando, o sea, estoy quitándole, lo aplasto tantito, lo sumerjo
Y para quitarle las burbujitas, porque recuerden que por ahí luego se nos empieza a quedar el producto. Entonces, bueno, para que también tengamos cuidado con eso. Y ahora sí, comienzo a hacer mi relleno. Es el mismo tono que estuve yo aplicando. Me tuve que meter a ver el video porque no me acordaba qué tono le había yo puesto. Porque pues también está el otro que es el... Igual es de Fantasy, no me voy a acordar ahorita. Que también tiene destellitos, pero siento que no es tan rosadito como este. Petal Shine. Es un tono muy muy bonito, la verdad. Es que me gustó. Y quise retocar con el mismo por si, no sé, más adelante. Y creo que va a venir en menos de 15 días nuevamente para el tema de 20 de noviembre, que es desfiles y eso. Entonces pues también me estuve dije ya, aplicando de esta manera. Pues bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Y aquí les dejo un momento. Por aquí mi clienta se había llegado, de esas veces que nos pegamos, y estuve retirando casi todo lo que es la uñita de la parte de la placa de nuestra uña. Y pues bueno, recuerden que cuando tenemos desprendimientos hay que retirarlo completamente. No quise quitarla por completo porque en lo que era la puntita de la uña, el borde libre estaba bien adherido, entonces no quise quitarla, simplemente retiré, les digo, el levantamiento. Y pues bueno, aquí ya ahora sí estoy trabajando la aplicación. Y bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado. Le dije, de por poco y se la lleva, o sea, sí. Y ella dice, pues la verdad, como que nada más sentí el... Pero no, ahí andaba como si nada, con la uña ahí despegada. Yo nada, o sea, ni sentía. Digo, Dios mío, esta no le duele nada. Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado con las uñas. Yo la verdad es muy raro que me lastime. Y luego a veces me lastimo por cosas tan... que dices, no puede ser posible. Pero, pues bueno, sí sucede. Entonces, después de esto voy a pasar a limar. Si se dan cuenta, las uñas no tienen forma. Recuerden que las uñas, cuando nosotras las hacemos y cuando regresan, como... pues obviamente las manos es algo que usamos demasiado, se van desgastando, se van deformando en punta. Estas eran unas uñas Coffin, estaban realmente más cuadraditas y pues se dan cuenta vienen como redondeadas. Entonces aquí ya voy a pasar a darle primero la forma. Con una lima voy a estar pues obviamente limando lo que son laterales y los faldoncitos también, y también vamos a estar haciendo la cuadratura de la punta y quitándole un poquito de tamaño, pero es muy muy poquito. Ya después de esto voy a entrar con mi punta 5 en 1. Ya saben que me preguntan mucho. Por ahí leí un comentario donde sí recomiendan las de pana. Por ahí recomendaron las de Fantasy también, que es muy económica. La de pana me dijeron que no es tan económica, pero que también es muy, muy buena. Siempre me quedo con las ganas de comprar de pana, pero la verdad es que no soy muy fan de comprar en Amazon. No sé por qué razón. Hay cosas que no... Pero bueno... Gracias por dejar sus recomendaciones, yo la verdad sí les presto atención, sobre todo en los videos que son más recientes. Si hay videos que son muy viejitos, luego pues no puedo estar leyendo, imagínense verme todos los videos y contestar todos los videos otra vez, no puedo. Y pues bueno, después de esto ya saben que tenemos que pulir muy muy bien las uñas,
Voy a dejarlas con el limado para que lo gocen. Y bueno, ya ahora sí, una vez que hayamos limado, pulido, limpiamos en este momento. Ahí les estuve enseñando el tono que voy a estar utilizando, que es un tono verde. Es de la marca Born Pretty. Ya saben que tengo un buen rato, bueno, trabajé mucho tiempo con ellos. Y digo trabajé porque por ahí he visto algunos correos, pero la verdad ahorita no he podido... Bueno, eso es como muy personal. El punto es que por ahí saben que es una marca que aprecio y que quiero mucho, que prometo traerles más sobre Born Pretty. Saben que es una marca con las 3B, buenas, bonitas y baratas. En estos días me propongo volver a hablar con ellos, sobre todo porque me han mandado, hay una, la chica que es de Relaciones Públicas, se llama Emily, y ella es la que me manda todo de Born Pretty. Pero, y tengo un montón de correos, pero honestamente, entre que me cambié y así, no lo he hecho, no sé por qué razón, pero bueno, ahorita me acabo de acordar. Por ahí también hay un glitter que es de los finitos, son muy, muy finitos y son como iridiscentes de Organic Nails. Ese lo voy a estar aplicando en el dedo medio. Este tono, este gel semipermanente, voy a estar aplicando
capas. Recuerden que las capas son delgadas, pero deben de ser uniformes para que cuando metamos a curar la lámpara, pues obviamente cure muy bien o seque muy bien. Y pues bueno, ya saben que si llego a tocar piel o algo, yo lo único que hago es limpiarlo con un pincelito. El pincel lo humedezco, o sea, lo mojo y le retiro el exceso de humedad, porque si le dejo todo el líquido, cuando yo paso, pf, se va a abrir obviamente el gel que no lo he metido a curar a la lámpara. Después voy a aplicar una segunda capa y con eso voy a tener, y pues bueno, recuerden que cada capa, yo la meto a curar a la lámpara por un minuto. El dedo pulgar también va en verde completamente, pero de todas maneras así se, ya no les quise poner para que no se me aburran tanto. Y bueno, para el glitter voy a estar haciendo, no lo voy a estar espolvoreando como tal, no voy a estar haciendo un efecto como azúcar o algo así. Ahorita les voy a enseñar cómo es que hago ese... Fíjense que me he querido acordar, es que le llamaban como cromo o algo así, pero no me acuerdo. Pero voy a estar utilizando Base Coat, base es la que voy a estar utilizando para aplicar el producto. Pero ahorita más adelante lo van a ver, aquí ya voy a estar sellando con mi Top Coat. Igual lo metemos a curar a la lámpara por un minuto, ¿sale? Ahora sí, voy a estar utilizando mi base de Madame Glam, voy a estar aplicándola en el dedo medio y la voy a meter a curar a la lámpara por 30 o segundos o 60. La base deja una capita pegajosa, que es capa de inhibición, es una capita pegajosa obviamente. Esa es la que me va a ayudar a que se adhiera, por así decirlo, porque lo voy a estar haciendo a toquecitos el glitter. Voy a tomar un pincel que tenga yo por ahí, que la verdad es un pincel que tengo muy viejito, que ya está duro el pobrecito, que creo que ya les he enseñado o hace mucho tiempo les enseñé cómo limpio los pinceles, cosa que no he hecho, pero estoy que les voy a hacer como un TikTok o algún reel o algo así, para que vean cómo los limpio. Y no necesitan tener pinceles carísimos del mundo, ¿sale? No somos Prissy Escoto en aquí. Entonces, bueno, con ese mismo pincel voy a estar tomando a toquecitos. Y ¿saben cómo se termina viendo? Como si fuera un efecto. En este caso sí, porque el glitter es muy finito. Entonces, comienzo a darle a toquecitos muy, 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 muy bien. Y ya después con mi dedo me voy a apoyar para presionar y no se va a venir, porque esa capita de inhibición que nos proporciona la base va a hacer a que se adhiera. Ya se los había yo dicho hace un momento, pero a mí me gusta mucho repetir las cosas. Las que ya me conocen de mucho tiempo saben que repito mucho las cosas. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Después, lo mismo que hice con las otras uñitas, que limpié lo que es zona de piel, eso también lo hago en esta. Y de ahí voy a aplicar mi top coat. Yo por ahí tengo otro top coat. Sobre todo utilizo la brochita. Porque si ocupo el nuevo lo voy a contaminar, porque al final de cuentas algunos pedacitos de glitter se me van a venir. Entonces voy a contaminar y es un tema. Entonces voy a aplicar, van a ver que una gotita de mi top coat, del nuevo por así decirlo, y del viejito que tengo ahí, que es el que utilizo para el puro pincelito, pues obviamente voy a pasar para sellar y lo vamos a meter a curar a la lámpara. Bueno, ya saben ustedes que el brillo se mete a curar a la lámpara. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Porque por ahí también luego me dicen, es que, no sé, cuando pongo el brillo se abre o así. A veces es que lo contaminamos, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Ya por ahí les digo, vieron que dejé caer la gotita y con otra, la brochita del que se me acabó, o ya que estaba ya en las últimas, es el que utilizo. Y lo utilizo para efectos, lo utilizo para todo tipo de cosas que me pueden contaminar, por así decirlo. Y bueno, ya siento que hablé mucho. Y ya para el dedo anular voy a estar haciendo... Así venía en la imagen, venía así como unas florecitas raras. Y qué impertinente pájaro que está ahí afuera. Pero bueno, ya tengo que terminarles esto. Y con el mismo verde y un poquito de negro, nada más para darle profundidad, voy a estar haciendo pues estas como flores. Y pues listo.
Lo voy a meter a curar a la lámpara nuevamente. Ya saben que todo lo que sea gel lo metemos a la lámpara. Y pues bueno, prácticamente pues sería todo. Espero que este video les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Por ahí les di noticias del día de ayer en Instagram, para las que no me siguen, o en Facebook, en las historias, de videos que tal vez estén esperando de las puntas de salón. Entonces, por allá se los anduve mostrando. Las dejo, al final les dejo como siempre el resultado. En redes sociales les dejo los posts. Espero que me le den muchísimo cariño, que le den like, me dejen sus comentarios, que compartan. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo. Adiós.